Muy buenas noches, señoras y señores. El cierre de la azucarera del Carpio sume a la comarca del Alto Guadalquivir en una crisis que ni la Junta ni la Administración Central parece tomar en consideración. En una actitud puramente testimonial, los concejales de Izquierda Unida del Ayuntamiento del Carpio han entregado al delegado de Trabajo, Jacinto Mena, 4.000 firmas de vecinos de esta localidad que avalan una sola petición: que se creen nuevas empresas en la comarca y que se mantengan los puestos de trabajo que aún quedan. El cierre de la azucarera del Carpio es solo un ejemplo más del proceso de disminución de puestos de trabajo en el que está sumida la comarca del Alto Guadalquivir. Desaparecen empresas y no se crean otras nuevas. Se calcula que el cierre de la azucarera ha afectado de forma indirecta a 2.000 trabajadores, comerciantes, obreros agrícolas, en suma toda una población que vivía de forma paralela de la producción de azúcar. El pueblo del Carpio, por iniciativa de Izquierda Unida, ha manifestado su queja a la Administración con estas 4.000 firmas que hoy eran entregadas al delegado de Trabajo, Jacinto Mena. Solo piden nuevas industrias. No entienden que por culpa de una reestructuración en el sector, que paradójicamente solo afecta a España, ya que Francia produce el doble de azúcar de lo que consume, tenga que derivarse el empobrecimiento progresivo de la comarca. Que no son solamente los puestos de trabajo que hay fijos o que se mantienen en la industria, es decir, que nosotros calculamos que directamente se han perdido, entre todos los puestos de trabajo que ha ido señalando Rafael, pues casi 2.000. Lo que también tenemos que ver es que todo eso afecta a comerciantes, a agricultores, obreros agrícolas, a albañiles, es decir, afecta a todos los sectores del pueblo, y que de hecho prácticamente todo el pueblo ha visto necesario el expresar su queja y su reivindicación a la Administración para que se incentive la industria en el pueblo. Se ha entrado en un proceso que no se podía dejar y que nosotros hemos estimado que no podíamos permanecer callados ante esta situación, y la azucarera ha sido ya la gota que ha colmado el vaso, que nos ha hecho tomar y dar este paso para que de alguna forma se empiece a hablar del Carpio y se empiece a oír la necesidad de que se den una serie de incentivos para las industrias que se instalen allí. Lo que sucede en la comarca del Alto Guadalquivir no solo es extensible a lo que pasa en toda la provincia de Córdoba, sino también a toda Andalucía, quizás con la excepción de Sevilla, que parecerá Europa el próximo año, pero que volverá a ser Andalucía para el 93. Por tanto, no es de sorprender la convocatoria de una huelga a nivel andaluz que afectará a los sectores de la alimentación, del metal, textil, minería y química. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han decidido convocar para el día 17 de enero una huelga que en principio afectará solo a 5 sectores, pero que podría ser el anticipo de una huelga general en toda Andalucía. Las causas son de todos conocidas: nos estamos quedando sin industrias. Esto es algo en lo que están de acuerdo tanto sindicatos como empresarios. Los sindicatos ya han decidido dar el día 17 de enero un primer aviso, paralizando sectores como el de la alimentación, quizás el más importante en Córdoba, pero también irá a la huelga el sector textil, el del metal, la minería y la química. Solo en nuestra provincia se calcula que podrían ir a la huelga del orden de 9.000 trabajadores. Nosotros, por lo menos aquí en Córdoba, creemos que hace tiempo tenía que haberse convocado movilizaciones, porque nuestro pequeño tejido industrial... Nosotros pedimos ahora aquí la industrialización para Andalucía y no la reindustrialización como se piden en otras autonomías del Estado, porque nosotros no podemos reindustrializar donde no hay industria. Es decir, nosotros pedimos industria, y ya aquí en julio, en algunas manifestaciones que tuvimos desde con los problemas que había en aquel entonces, nosotros proponíamos hacer movilizaciones para que la Junta de Andalucía, el gobierno central, se diera cuenta de que en Córdoba faltaban el trabajo. Lógicamente, nosotros apoyamos sin ninguna clase de problema el tema de una Andalucía industrializada, porque también creemos que es malo empezar ahora con los pruritos personales de que industrialicen unos más que otros, porque al final puede suceder que estemos, pues bueno, como están las repúblicas bálticas peleándose entre ellas, y nosotros no queremos que entre Córdoba y Jaén, entre Córdoba y Granada, o entre Córdoba y nadie más, pues haya... Bueno, el pedir una zona de urgente reindustrialización ni nada en absoluto, sino que hay que industrializar nuestra región, porque no está absolutamente industrializada. Por no reunir las mínimas condiciones de seguridad contra incendios, el Ayuntamiento de Córdoba no permitirá que se celebren fiestas fin de año en algunos locales de nuestra ciudad, como puede ser el caso de la carpa instalada en El Brillante y del pub Cliché, que ya han vendido entradas para este acontecimiento. En relación al fin de año, se están anunciando en Córdoba una serie de fiestas y de actividades en algunos pubs y en algunos lugares que son claramente ilegales.
en la medida en que el pub o el bar donde se quieren hacer, o la carpa donde se quieren hacer, no reúne, otras son legales, quiero decir, no todas, no reúnen las condiciones mínimas de seguridad, de seguridad contra incendios, de medidas elementales para poder celebrar a lo mejor un acto muy masivo, una noche de ese tipo. En concreto, se han visto tres peticiones concretas, una en el pub Cliché, en la plaza Ruiz de Alda, pub que no tiene licencia municipal de apertura y que además no tiene, no reúne, según una visita de inspección realizada, los servicios de seguridad más elementales. Por tanto, se están vendiendo ya para esa entrada incluso. Yo sí me gustaría insistir y se hará un esfuerzo informativo a través de otro procedimiento. Pub Cliché. Hoy tendría que haberse firmado el convenio provincial del campo, pero discrepancias entre los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT han motivado que no se llegara a ningún acuerdo concreto con la patronal. Así las cosas, el próximo día 30 los dos sindicatos se reunirán para adoptar una posición conjunta para el día 31 volver a sentarse a negociar con la patronal. Por lo menos hoy se terminaba el periodo o el calendario de reuniones que se había fijado para la firma del convenio. Lo que pasa es que la penúltima reunión que se tuvo antes de esta, que fue el día 23, pues no llegamos a acuerdos concretos tanto por una parte como por otra. Principalmente hicimos dos contraofertas que no fueran hegemonizar entre la UGT y Comisiones Obreras. Y la razón porque la patronal tampoco nos ha dado hoy una contraoferta a la que se había hecho concreta. Hoy apenas hemos estado reunidos porque tampoco ha mandado una representatividad a CEA, ni tampoco ha venido la de la UGT a la hora que tenía que venir o a la hora que estábamos citados para de alguna manera planteársela allí conjuntamente que se la hubiesen llevado, sino que se levantó la reunión a la media hora de estar allí, o sea, a los tres cuartos de hora de estar esperando. Y hemos quedado reunirnos nosotros, Comisiones Obreras, con UGT, las dos federaciones del campo, el día 30 para hacer una contraoferta conjunta definitiva y el día 31 reunirnos con la patronal de cara a ver si es posible de que podamos firmarlo el día 31 y si queda pues sería muy poco para el día 2, dejaríamos algo si no es posible, siempre que lleguemos a acercar las posesiones que no están demasiado lejos. Desde Videolook de Lucena nos informan a continuación de la moción de censura presentada contra el alcalde de Almedinilla, el único alcalde del Partido Popular que había en la provincia. Cuando tan solo han pasado 6 meses desde las últimas elecciones municipales, ya empieza a haber movimientos en las alcaldías de la provincia. Y así, la primera moción de censura ha sido anunciada precisamente para desbancar del poder al único alcalde del Partido Popular en la provincia cordobesa. Don Pedro Rodríguez Jiménez, alcalde de Almedinilla, pequeña localidad de unos 2.500 habitantes, sufrirá en breve una moción de censura promovida por la unión de los 5 concejales del Partido Socialista y uno del Partido Andalucista, que suman los 6 necesarios para obtener la mayoría absoluta frente a los 5 con que cuenta el actual alcalde del Partido Popular. En su última aparición en público, antes de ser anunciada la moción de censura, en un programa debate de Videoluz Televisión, don Pedro Rodríguez, tras anunciar que el endeudamiento en su ayuntamiento no existe, es decir, es 0%, denunció el trato de favor que tienen los alcaldes socialistas de parte de la administración. Pero entiendo que, bueno, de hecho debe de influir. De cierto modo, algún porcentaje debe de influir. Julio Ramos Díaz, presidente del Consejo de Abogados de Andalucía y decano del Colegio de Abogados de Cádiz, ha criticado duramente la decisión del Gobierno de designar directamente a altos cargos del Poder Judicial. También nos comentan esta noticia nuestros compañeros de Videolook de Lucena. Pasado sábado y con motivo de la jornada de hermandad que tradicionalmente viene celebrando en esta fecha el Colegio de Abogados de Lucena, visitó nuestra ciudad don Julio Ramos Díaz, decano del Colegio de Abogados de Cádiz y presidente del Consejo de Colegios de Abogados de Andalucía, que en rueda de prensa hizo un análisis del estado actual de la Administración de Justicia en Andalucía y, según su opinión, tiene una problemática superior al resto de las comunidades, incrementada por el continuo movimiento a que son sometidos los funcionarios de justicia. Asimismo, refiriéndose al nombramiento de los magistrados del cuarto turno provenientes de anteriores abogados, se quejó del poco peso específico que tienen los colegios de abogados, al mismo tiempo que realizó las siguientes consideraciones.
creo que los colegios de abogados tienen poca participación en informar sobre esos jueces de cuarto, tercero y cuarto turno. Creo que debíamos tener más y creo que debía incentivarse el que fueran jueces provenientes de abogados auténticos y no jueces provenientes de abogados que a veces no son auténticos. Esto es producto del baremo. Si el baremo se prima más, un señor magnífico como funcionario de la administración central o de la administración autonómica, pero que no ha visto un pleito en su vida, pues el señor tiene que contarle mucho el adaptarse a ser juez. Creo que un abogado, si lo hay, que están con disposición a ser juez, que ha estado 10 años en el ejercicio de la profesión, el baremo o la puntuación que le corresponde es mucho superior a un señor que ha sido simplemente funcionario, pues que digo yo, como están primados, no digo de Secretaría de Administración de Justicia, pero sí de otras administraciones que tienen poco que ver con la justicia más que una formación jurídica. El delegado provincial del Servicio Andaluz de Salud se ha comprometido a pagar este fin de semana el dinero correspondiente a la paga extraordinaria de Navidad del personal laboral de los centros hospitalarios. La razón por la cual estos trabajadores no habían cobrado aún la paga extra, según el SAS, era debido a problemas técnicos. Esta mañana los sindicatos, dado el malestar de los trabajadores de los centros hospitalarios del SAS, se reunían con el delegado provincial del Servicio Andaluz de Salud para conocer los motivos por los cuales aún no habían cobrado la paga extra. La explicación que se les ha dado ha sido calificada de poco convincente, ya que se achaca a motivos técnicos el retraso en el cobro. Alrededor de 5.000 trabajadores en la provincia de Córdoba esperaban cobrar esta paga. El delegado se ha comprometido a abonársela entre hoy y mañana. De no producirse este hecho, no se descarta que se inicien diversas medidas de presión. Se da la circunstancia de que el Servicio Andaluz de Salud de la provincia de Córdoba ha sido el único en toda Andalucía que ha tenido problemas para abonar las pagas extras a los trabajadores de sus centros hospitalarios. No podemos permitir que se nos argumente problemas técnicos ni problemas presupuestarios cuando estamos hablando de un volumen de personal que en la provincia de Córdoba anda en torno a los 8.000 trabajadores y afectados por el problema pues cerca de 5.000 trabajadores. No podemos permitir que un FA impida que se abone la nómina en su momento. Esta es la posición de Comisiones Obreras. No pretendemos ser demagógicos. Simplemente lo que intentamos recoger es la situación que está padeciendo el personal, que nos tienen colapsado el teléfono y en las sesiones sindicales de los centros igual, porque están esperando que se le ingrese la nómina. Y por nuestra parte eso fue todo. Mañana volveremos con más noticias en PTV. Gracias por su atención y muy buenas noches.